straight from the underworld, coming for the underground. Oof. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Oof. I never been the motherfucking gang that you all down. Oof. Risen up the purgatory, yo, you bitches done now. Oof. Straight from the underworld, coming for the underground. Oof. Motherfuckers better watch out for the male hounds. Oof. I never been the motherfucking gang that you all down. Risen up the purgatory, yo, you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with a noose, so we're fucking 22. Wanna see you ask in person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bum who's jobless. Bueno, ¿cómo andan? No sé si se escuchará bien, no tengo micrófono acá, pero hace rato vinimos a firmar con Guido. La verdad, hermano, muchas gracias. Excelente persona, muy lindo auto, felicitaciones por la vez que se viene. Y bueno, quiero decirle que vayan, suscríbanse, comenten, compartan si les gustó el video, cosas así. Y bueno, ahí ven, está ahora, anda cocinando ahí con los chicos. Así que bueno, los dejamos con el video. Gracias. Mi nombre es Guido, soy del interior de Córdoba, de Villa de las Rosas. Tengo un taller de detailing, tengo el auto un Fiat 1 Fire de 2013 y que le he hecho varias modificaciones. Bueno, tiene modificaciones en primer lugar llantas, 9 pulgadas, perdón, rodado 16, 9 pulgadas. Tiene cubierta haciendo stretch, que se dice cuando la cubierta queda como chica dentro del arco, sobresale el aro. Una medida 195-40-16 que no se consigue en el país hoy en día. Tiene volante extraíble tipo TC, panequita de cambio hecha con fibra, con máquina de 3D, hecha a pedido también. Un alerón hecho de fibra de vidrio a pedido también, que no es, es fuera de serie, digamos, del auto. Después tiene los faros, las ópticas delanteras con ojo de ángel y tira DR el secuencial con guiños secuenciales. Eso lo hice yo, porque me dedico a veces a hacer esas modificaciones. Después tiene cinturones, tanto el volante como los cinturones son marca Takata, originales. Eso lo hice traer también, lo traje yo de Chile, con un viaje que fui a una expo. Y bueno, así he recorrido varios lugares también gracias a eso. Lo último también que le hice fue el plotter, que ya, bueno, lo último hace un año que ya lo tiene. Gracias a ello lo he logrado varios, me han premiado varias veces en varias expos, en La Rioja, en Brochero, en 360 Tour, que lo hacía el amigo Papao, y en varias otras más que en este momento no me recuerdo, pero me han premiado por ser auténtico, digamos, no copiar a nadie y cosas. Y ese salió por un amigo que se dedica a eso, ahí en Villa Dolores. Lo hice, la idea básicamente es mía y él me lo estampó en el auto, digamos. La idea en sí es toda mía. El auto lo compré hace 7 años más o menos, el auto de modelo 2013, así que lo compré hace como más o menos 7 años más o menos. No era mi ideal el auto, pero después surgieron las modificaciones y bueno, y ver en el ambiente que no se veía un Fiat 1 o algo distinto, digamos, más de pistero y esas cosas, lo elegimos hacerlo tipo de stance para que sobresaltara, digamos, entre los demás. Y así se llegó a esa modificación que le tenemos ahora. Lo ideal es no cambiarlo. Por el momento no me gustaría venderlo. Me gustaría que quede como un proyecto y seguir haciéndole cosas, actualizando a la moda de cada día, de cada año. Y comprar otro auto aparte de este, en todo caso. Porque hoy en día es el auto del día a día, este auto. Así como lo ve con todas las modificaciones, lo ando todos los días. No es que lo guardo y lo dejo para expo nomás, siempre está todos los días andando. Yo tengo un taller de detailing, que hago tanto tratamientos como limpieza de tapizado, modificaciones de óptica como en el auto mío. Lo que se pueda hacer y yo lo pueda hacer, lo hacemos. El taller se llama Go Detailing, porque a mí más o menos me conocen por Guido Go, porque Guido Gómez, entonces le sacaron la otra letra y quedaron Guido Go. Y gracias a un amigo allá en Villa Dolores que me puso así y quedó así. Bueno, como le dije, tiene llantas rodado 16 de 9 pulgadas.
Esas llantas las compré hace poco, la última modificación que he hecho es las, son las llantas y la que he gastado bastante plata. Pero antes tenía unas 15 de 8 pulgadas también desplazadas así hacia el mismo estilo, digamos, el auto no cambió de estilo, de pasar una llanta al otro, que eso es lo que buscaba yo. Pero en sí cambiamos la estética del auto en sí y también lo que logramos es ensanchar un poco más el auto y que sea más único también, porque las llantas son media, no son fáciles de ver, menos en un Fiat Uno, y yo lo he visto en dos amigos que lo tuvieron, dos conocidos que lo tuvieron ese mismo modelo de llantas, pero con rodado más grande, 18. Bueno, ya pedí tuyo, Juanjo, ahí te voy a explicar por qué tiene el número 17. El número 17, cuando se inició el proyecto del Plotter, y quería hacerle tipo racing, digamos, que sea medio de carrera, medio de rally el auto, y quería poner un número. No sabía qué número ponerle porque había muchos autos que tenían otros números, no quería tampoco copiar el número ni nada. Y el 17 lo tiene porque es el cumpleaños de mi novia. Entonces, lo que aportó ella es el número. Bueno, gracias al auto tengo un montón de amigos y conocidos, y he viajado a muchos lados. Gracias a Dios he podido viajar a muchos lados. Eso agradezco siempre a todos los que hacen los eventos, a los organizadores que me han invitado, que a veces que me han ayudado en viajar, en darme alguna ayuda. Uno de estos amigos que más o menos que me viene ahora en el momento, para no quedar mal, es Dani Guiñazú, que es el creador de Autoteca. Es un amigo de hace bastantes años. Con él viajamos a Chile también juntos, tuve un viaje a Chile. A Papao, que gracias a él también me incursioné en la parte de detailing, que tuvimos un negocio juntos casi, y después nos abrimos, pero por otras cosas, nada, por algo extraño. Después, bueno, a mi novia, porque siempre me apoya, me banca en los gastos del auto, que son bastantes, y bueno, y por ahí capaz de, ella se banca a comer arroz, por ejemplo, por unas cosas por una modificación, qué sé yo, y bueno, que toca agradecerle también su parte. También a todos los amigos de Tras la Sierra que más o menos me conocen y yo los conozco, porque sigan en la cultura, digamos, que sigan apoyando, que modificando su auto, que no se dejen de lado ni nada por el estilo. Al Taller 1360, que es un amigo de Walter Aguirre, que también es un amigo. Y bueno, y a todos los que me conocen, que le han aportado, saben bien lo que han hecho y lo que no. También le quiero agradecer a Charlie, de Potrero, del Potrero Fest, que siempre me ha invitado y también es un gran amigo y conocido mío. Bueno, le agradezco también a Juanjo por hacerme esta entrevista, también que lo hemos conocido en LARCAR, en Villa del Arca, el expo que le hace Juanma. Que también es conocido y gran amigo, así que le mando un saludo también a él, porque me voy a olvidar de un montón ahora, así que bueno, acabo de quedar mal, seguro, pero bueno, lo que me acordé yo le saludo. Bueno, ahora los próximos eventos que calculo que voy a ir, una si soy seleccionado es Elegant Street, acá en Córdoba. Después tengo una que me han invitado, que tengo ganas de ir, pero no sé si van a dar los tiempos, ni los tiempos, digamos, en el trabajo para que me den los francos y esas cosas, que en Posada, en Misiones, que ese también estoy invitado, así que trata de ir. Y después otros eventos, lo que salga durante el resto del año.